I'm gonna call my mom and he's gonna come in here and kick you out. Wait, nomás. Kevin, relax. Hola, buenas tardes. Estamos en el Sonic. Les vine a comprar como un helado, una bebida a los niños. Ya que vamos a ir al parque. Les pregunté que se quieren ir al parque. Dijeron que sí. Ya son las 3:30. Ojalá no se nos haga tan tarde, pero... de todos modos, hoy voy a hacer atún. No es tan complicado. No sé si hay limones. No sé si hay limones. That's pretty bad. Oh, pero 21 in math. Al rato nos vemos allá en el parque. A lo mejor les grabo un poco. Y aquí estamos pues en el Sonic esperando. Por eso los niños andan pelié. Miren a Kevin y a Tony. Yeah, good job. Yeah, I went up to this one where it's like a treadmill. Uh-huh. This is like a good slide. But it made it up. Yeah? ¿Le ganaste? ¿Te duele la panza? Me duele. Uh-huh. Yeah, yeah. It is. Excuses, excuses. I want to sleep back to the 1990s. Tennis, yeah, but we don't have any rackets or balls. Ese parte que ya lo renovaron, le pusieron esta. Ese playground ahí, de allá. Para jugar tenis. Y nos habíamos traído a Kevin. Digo, a Ricky. Para que jugara allá en el parque de los perros. Fíjense.
Buenas tardes, ya llegamos y andamos a todo cocinando, más bien preparando el atún. Mi papá todavía no llega, pero aquí andamos a todo, Betty y yo. A ver, bueno, bueno, buenas tardes, ya yo ya llegué de trabajar y aquí encuentro a mis muchachonas, mis niñas trabajadoras, están cocinando. ¿Qué están cocinando, mi reina? Está haciendo una salsita, Melanie, una salsita roja. Okay. ¿Qué tal? Ay, se huele bien sabroso. Y cara, mi niña está picando. ¿Qué estás picando, hija? Es verduras. Y por allá están mis muchachos. Y yo ya tengo un plato de caldo de camarón con pescado también. Y es una ensalada de qué? Es un atún, pero de limón en vez de mayonesa. Un atún de limón en vez de mayonesa. Algo rico, sabroso. Y pues, ¿qué más? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Y yo sigo mi obra. Le doy diario, le doy en ratos. Ahorita les voy a mostrar cómo va el avance allá adentro de, en el cuarto de estos galanes. ¿Sí te gusta tu... ¿Qué estás con? ¿Sí te gusta tu cuarto, hijo? ¿Cómo va quedando? ¿Y a ti, Tony, te gusta el cuarto? ¿Sí? Bueno, ya va a estar listo. Ya casi hoy acabo, yo creo. Bueno, de poner todo el piso, ya lo acabo, yo creo, hoy. Primero Dios. Bueno, pues aquí estamos y vamos a seguirle. Vamos a comer a la carrera porque hay que pegarle. Que se nos viene ya el fin de semana y ya queremos acabar. Y aquí con mis niñas. Extrañando la familia, ¿verdad? Pero así es la vida. Miren, ya estuvo el atún. Y la salsita que yo preparé. Y los niños también ya están comiendo. ¿Les gustó o no? No. Ay, ¿qué tiene? Estos niños. This food sucks. Kevin, don't say that. Y mi papá pues ya está comiendo el caldo de qué era, de camarón, del otro día. Pero eso para todos. Bueno, con esta música, olvídense, pues me agarro y no le paro hasta que le paro. Pero vamos a ponerle stop porque después no nos dejan por ahí. Pues como ven, ya más me falta una parte por ahí, esta pieza. Y estos cortes pues ya los tengo todos cortados aquí. Todos los que van aquí en esta parte. Así es de que ya andamos acabando, ya andamos acabando. Después del trabajo, una comida. Ahí a la carrerona y vámonos a lo que sigue. Y pues ya, ahí la llevamos. Me parece que ya huele a cuarto nuevo. Ya va a faltar muy poco nada más. Esto era lo más urgente. Ya lo demás ya está más fácil. Pues qué, ya está, miren. ¿Les gusta el color o qué? O sea, es el mismo que tenemos en toda la casa. Y este es el cuarto de mis niños. Bueno, pues dejen a cabo. Vamos a colocar estas piezas que tenemos ya aquí. Ya están listas. Medidas y todo, porque aquí ya son puros cortes y ya nomás voy a poner otras tres piezas largas y más cortes y ya está. Ok, seguimos. Bueno, pues ya vamos aquí en camino. Ya parcharon la camioneta. Ay, qué bueno, chicas, porque andaba con esa preocupación de que dije, ay, no. Apenas que andábamos bien, resulta que se poncha. Ojalá que ya no se nos ponche. Para hacer todo lo que tengo que hacer. Y ahorita voy rumbo al terreno, acá al campo. Vamos a ver qué andan haciendo acá los trabajadores. Vamos a darnos una platicadita muy seria con ellos.
con ellos, a ver qué nos platican, chicas. Ya después les cuento. Ahora sí, nos va a tocar meternos aquí al surco porque los trabajadores andan acá, como que sospechaban que iba a venir. Y se vinieron hasta acá, hasta abajo. Así que para poder hablar con ellos, necesito ir hasta donde están ellos. Lo bueno que traigo zapatos todoterreno, chicas, eso es lo bueno, miren. Traigo estas botas todoterreno. Que miren, ¿desde cuándo las traigo? Desde las otras veces que he venido. Y aquí sí se nota si son aguantadoras. Ni un rasguñito se les ha hecho. Eso sí, las traigo llenas de tierra, porque pues obviamente aquí hay mucha tierra. Acompáñenme, chicas, a este camino. Vamos a ver cuánto duro yo en cruzar este surco. El sol ya a estas horas, chicas, está bien caliente. Créanme que los trabajadores, entre más temprano se vengan, es mejor, porque ya después no avanzan mucho por el calorón. No avanzan mucho y pues ya llegan súper tarde. Aquí vengo, a ver si no se me pierden. Y ahorita que les pague a los muchachos, me voy a ir a animar a comprar, a hacer de comer. Híjole, voy a salir bien piqueteada de mis piernas, eso sí. Porque aquí hay mucho zacate, todavía mucha hierba. Y los picos del agave. ¡Ay, carajo! Ya me piqué con uno. Pican horrible. Ay, ya me piqué la pierna. Es que aquí está bien feo, chicas. Y fue el surco más limpiecito que miren. Miren los gorriones. Ahí anda un gorrión. ¿Sí lo ven? Ya me piqué la pierna. Esto, miren. Esto. Pican horrible. Ay, 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 ya me piqué la mano. Tener mucho cuidado con esto. Apenas con un pantalón grueso. Un pantalón bien rompido. Y ahorita me voy a ir por la orilla caminando. Yo creo que no me voy a venir por el surco. Miren. ¡Ay! ¡Aguas! Miren. Me está picando. No le tengo miedo yo a esto, a andar en el campo. Yo, si ustedes me conocen desde hace mucho tiempo, aquí me piqué, miren, no se ve por la sombra. Si me conocen de tiempo, chicas, yo fui criada en el campo. Yo andaba entre el zacatonal, entre las hierbas. Esto no es como que algo nuevo para mí, pero como hay mucha hierba, pues sí, aquí ya cortaron la hierba, aquí ya está mejor. Ahorita las veo porque no me quiero distraer, que me va a dar un piquetazo por ir acá. Entretenida. Pues ya me vine para acá, chicas, para Guanímaro. Ya hablé con los muchachos, con el muchacho, pues. Ya me vine para Guanímaro, vengo sudando la gota gorda. El día de hoy está bien caliente, yo con manga larga. Ay, ahorita que llegue a la casa me va a cambiar, yo creo. No, pero está fresquecito. En la sombra está fresquecito, pero en el sol está calientísimo. Déjenme comprar unas cositas, que mi comadre va a venir ya al ratito y dijo que qué hacíamos. Le dije, ay, pues como un ceviche, algo fresco, chicas, porque como que se antoja algo fresquecito con este calorón. Allá tengo mangos, de repente hacemos un agua de mango, un agua fresca. Ay, yo soda no. Refresco no, chicas, apenas un agua fresca. Y déjenme comprar las cosas que se ocupan para los camaroncitos, para el ceviche, pues. Ahorita déjenme agarrar rápido las cosas porque ya es bien tarde. Ando sude, sude. No se me nota, ¿verdad? Si me veo la cara brillosa, ando sudando. De donde quiera, la gota. Miren, así se ve el movimiento aquí en la campesina el día de hoy, jueves. Santo. Aquí llevo mis tostadas. Aquí llevo mi mandado, jitomate, cebollas, todo para los camarones, para el ceviche. Pues yo ahorita ya voy a pagar. Hay mucha gente ahorita a estas horas. Para el rancho, miren, derecho el rodeo, a la izquierda Pueblo Nuevo, derecha Péjamo. Dejen bajar la cámara porque está el polis, no me vaya a querer sacar la feria en caliente. Hombre, chicas, dejen bajo la cámara, ya ven, va a ser que me quieran sacar el mani mani que ni traigo.
Allá vienen atrás de mí, déjenle piso la chancla porque capaz que me persigan. Miren, por ahí andan haciendo pacas, más bien levantando las pacas ya, pacas de alfalfa, de zacate, de pastura, no sé. Y por acá miren los trigales. Estos trigales ya están bien grandes. Trigales. Aquí ya vamos a llegar al rancho, ya estamos cerca. Yo ahorita ni les grabé, como les digo, llevaba los polis allá atrás de mí. Ya ni les quise grabar allá atrás. Allá donde se mira ese tinaco blanco, allá está el rancho, ya casi llegamos. San Cristóbal, izquierda Cora, Joroches, también derecho, Paso de Cobos, derecho, y aquí es el puente San Cristóbal. Ya andamos, miren, ya llegué a la casa y aquí ya estaban limpiando, pelando los camarones. Vamos a hacer un ceviche, ya les había platicado. Y por aquí ya tenemos el jugo de limón y acá voy a picar los camarones aquí en esta tablita. Y ahorita les mostramos cómo va a quedar el ceviche, bien bueno, bien rico. Aquí entre todos en un ratito terminamos. ¿Lo ponen rápido? En un ratito está. Un tabetito para que lo vean los tíos. Acá está el sobrino, miren, para que lo vean allá toda la familia. ¿Cómo está de grande? Corre para allá y para acá. Él anda investigando todo el terreno. Allá anda, ya se puede esconder, se me esconde. Como no me conoce, me tiene miedo, se me esconde. Ya se fue para allá, para atrás. No quiere salir. Después de un buen rato ya estuvo el aguachile, está bien bueno, ya lo probé. Y el ceviche así quedó, miren. En un ratito entre todas ya terminamos, ya nada más de comer. Está bien bueno el aguachile. Sí se ve. Ya lo probé, está bien. Ah, bueno. ¿Ya lo probaste? Pero picó, o no picó. No sé qué tan picoso lo quieras, pero siento que sabroso está. Ya si quieres más picoso, sí, le molemos más chile. No, así. Después vamos a estar que no podemos ni comer. Sí. Mande. Miren qué rico. Y aquí tengo la mayonesita para las tostadas. Ahora, ya se anda mojando el niño. Ahora, ahora. Ahí ve el agua. Mira. A ver, moja a tu tía. Bebe, moja a tu tía, aviéntale el agua. Aviéntale. Aviéntale a tu tía. Mira. Avienta a tu tía. Aviéntale a tu tía. Ándele. Ay, sí quiere. Aviéntale. Ay. ¿Te vas a mojar tú? No, le encanta. Sí. Mira, ya le va, ya, mira. No se le va a escurrir a los zapatitos. Lo mero bueno que es el chilito, para que esté bien sabroso. Miren, qué rico. Vamos a comer, gracias a Dios. Mira. Ahorita esto se va a poner más sabroso. Mira. Este sí, no sé si...
el día de hoy. Primero las tostadas, ahora los garbanzos. Ya me comí un puño de garbanzos. Ay, no, qué barbaridad. Sola. Ay, que se tiró. Mira qué bonito. Oh, mira, Wendy, wow. Se vino a perder a Zamora. Y acá anda porque se tuvieron que quedar la semitina a cuidar de mil. Decir ahora me tengo que comprar. Sí. Ahorita igual vamos a pasar. Sí. Mira, Rafa. ¿Qué es? Papá, sal, sandía, doritos, papaya, pepino, papa y chayote, agua de horchata, camino a la catedral. Mira, no pudo ver. Acá en camino a la catedral. Ya llegamos. Ya llegamos al lago de Camicuero.
Y aquí tienen los puestos. Un agua, se me antoja. A ver si sí está bueno. Frutos naturales, el pariente. Creo que son aquí un parque, parque, ajá, parque acuático. De todo. Aquí está el agua, está bien lleno. Hay un... Sí. Los árboles, qué bonitos. Aquí está el agua. Bueno, chicas, y ya me compré una paleta y aquí andamos. Vamos por el puente. Sí, muy bien. Ya nos subimos a un carro. Mira, vamos a tener un casco. Ahí déjame todos. Las vendas. Yo no me puedo apretar. Acá tenemos. Y pues ya ahorita vamos a ir a dar el rol. Sí. Pues ya vamos. Camino. Como que no le da. Ay. Ay, no. Ay.